Hola, soy Miguel Flaño, jugador de Osasuna y yo amo el fútbol. Mis padres me apuntaron a unas pruebas con Osasuna en Salesianos, un colegio aquí en Pamplona. Y es el primer recuerdo que tengo así muy, muy especial, con mucha ilusión por ir a hacer aquellas pruebas. Luego conseguimos pasarlas y, bueno, y es cuando empezamos un poco la andadura en Osasuna. Y, bueno, un recuerdo muy especial. Mis padres favorecieron que siguiésemos insistiendo con el fútbol y bueno, ya hasta hoy en día hemos llegado. Osasuna es el club en el que he jugado toda mi vida, en el que me he formado no solo como jugador sino como persona y al que le estoy muy agradecido y encantado de poder seguir vistiendo esta camiseta. Quizás Jan Urban, que además he tenido la suerte de que me haya entrenado también en el fútbol profesional hace un par de años en segunda división. Un 3-2 que conseguimos con el Sevilla en casa, íbamos perdiendo 0-2 en la primera parte. Quedaban dos jornadas pasando ese partido para acabar la liga, eran momentos muy importantes porque estábamos con el objetivo de la salvación en juego. El gol de Rivaldo con el Valencia, una chilena que hizo también en los últimos minutos del partido, además creo que decantó el partido para el Barça en este caso. Y lo recuerdo también muy especial por el momento, por la jugada tan espectacular, ¿no? Una chilena en el borde del área. Bueno, no me voy a ir muy lejos. Sin más lejos, el año pasado nosotros, en el ascenso a Primera División, el Bernabéu me parece un campo que impresiona por su capacidad, por la manera que tienen las gradas muy verticales. Enrique Martín, creo que ha sido el entrenador que más me ha llegado, con el que más cosas todavía he ido aprendiendo. En un momento de mi carrera deportiva en el que ya van pasando los años, yo amo este deporte por esa serie de sentimientos tan encontrados que uno es capaz de vivir en muchos momentos, ¿no? Como digo, sobre todo eso, esos momentos previos antes del partido, incluso en casa, ¿no? El vivir esos nervios normales antes de comenzar un partido es algo que uno acaba hasta necesitándolo.